en el Campeonato de Europa del año pasado, octavos en el año antepasado, duodécimos en el Mundial. Subcampeones de España este año por detrás de Olivia y Adrià. Y con puntuaciones de 77 puntos. Y los Twiddles. Mejor ahora. De todo ha habido, ¿eh? Sí. De todo ha habido. Esta rotación, elevación en rotación, mejor dicho, de nivel 4. Pero los pelos de punta, los Twiddles, sí. Los de Sara, que de en Sara. Principio están valorados en 3. Luego en la primera sección, luego ya se ha recuperado la segunda y en la tercera. Pero ay, 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 que entra un poco desequilibrada, Susana. Sí, sí, sí. Y también me ha parecido haber uno de los agarres en este Finisterre un poquito justos. Bueno, vamos a ver las puntuaciones. Lo mejor valorado por la puntuación, los goes que dan los jueces de momento, y a falta de revisión, me parece que es la secuencia midline lo mejor valorado, sí. Con 2.58 he apuntado, ahora estarán revisando. La secuencia Paterdance 2.52. Twizzles, un goe justito, así como la secuencia de Finisterre también, un goe 12. Sí. Aquí son la primera parte de los Twizzles donde Sara se va un poquito y se desequilibra totalmente hacia atrás el peso. Si se fijan en la bota, en la cuchilla, en esos movimientos, en esas rotaciones, ella levanta, baja, levanta. Se ve un pie completamente desequilibrado. Ahora en expresión, maravillosos, ¿eh?
Muy finos los dos. Especialmente ella, yo creo que ha perdido un poquito de peso. Sí, te lo iba a decir, yo la veo más delgadita. Que no es que estuviera en absoluto, estaba estupendamente, pero me parece que... monísimo y la veo un poquito más delgadita. Pero están los dos muy monos también en su papel. Gran trabajo están haciendo allí en Moscú con Alexander Zulin. Y con ansias de ver la puntuación, la verdad. Pues la parte técnica estaba sobre 40, 41 más o menos. Y en la parte de los componentes, pues a ver. Porque en esa parte, especialmente esos... La primera sección de los Twiddles de Sara, son los que han quedado un poquito más desequilibrada. Claro, Alexander Zurin no está porque... Claro, salen ahora... La próxima pareja, claro. Sin Katsalapo, está Petukov. Venga, vamos a ver. Ellos se han movido sobre los 77 puntos, 73, 40 con 63 y en la 32 en la presentación. 73 con 44